Sí. Vigésima cuarta sesión ordinaria del día 14 del mes de noviembre del año en curso, siendo la hora 10:15 minutos. Orden del día. Primer punto, izamiento del pabellón nacional. Invito al concejal Martínez y a la concejal Quinte para hacer el izamiento. Esta moción es aprobada por unanimidad. Punto 3. Correspondencia. Nota del concejal Romero comunicando su inasistencia a la presente sesión. Nota de la rectora de la Escuela Normal número 5, Domingo Faustino Sarmiento, remitiendo proyecto de ordenanza de kiosco saludable elaborado por los chicos de quinto año Humanidades. Invitación del grupo literario Lucería para la presentación del libro Entre Azules de Agua Tinta, día 9 de noviembre a las 19 horas en la Biblioteca Popular Rivadavia. Nota de vecinos de la chacra número 156 solicitando la apertura de calle pública entre chacra 156 y 157. Nota de afiliados al gremio maderero solicitando lotes para autoconstrucción de sus viviendas. Nota del grupo Alco Termal Federación solicitando colaboración para la caminata Alco 2018 a realizarse el día 18 de noviembre. Se toma conocimiento a toda la correspondencia ingresada. Punto 4. Proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo mediante el cual se derogan las ordenanzas 1109-00 y 1247-04, recibiendo la donación a favor del Consejo General de Educación del inmueble individualizado con manzana 2522. La concejal Combs manifiesta que es claro el proyecto y el expediente, explica las ordenanzas que derogan y los distintos destinos que se le dio a la manzana 2522. Agrega que el Consejo General de Educación solicita dar de baja estas normas debido a que la construcción del edificio escolar se planifica realizar la manzana 930 al 2-1. Dice que ese es el compromiso del señor gobernador de tener resultado para el año 2019 la construcción de este edificio. Finalmente, por lo expuesto, propone el tratamiento sustentable del proyecto, moción que es aprobada. Seguidamente, por unanimidad, se aprueba la ordenanza en tratamiento. Punto 5. Proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo mediante el cual se acepta la donación de la señora Zubarán de la fracción de terreno con destino a calle pública individualizado con plano de mensura número 40.932. La concejal de Sarín manifiesta que es necesario aceptar este tipo de donaciones. Da lectura a parte del artículo 68 del Código Territorial. Explica que se realizan las contrataciones y comprobado que las calles están en condiciones de ser aceptadas por el municipio, propone el tratamiento sobre tabla. Moción que resulta aprobada. A continuación, por unanimidad, se aprueba la ordenanza de tratamiento. Punto 6. Minuta de comunicación, del bloque Cambiemos, mediante la cual se solicita al Departamento Ejecutivo la reglamentación de la ordenanza número 1477-09. La concejal Casalini explica la ordenanza del año 2009, la que necesita reglamentación, lo que posibilitaría el control y fiscalización de conexiones eléctricas en obra, lo que redundará en mayor seguridad y mejor servicio. Explica que quienes construyen apelan a la certificación de NERSA, pero la empresa no certifica dentro de la obra, solo llega al límite.
al medidor donde entrega su servicio. Finalmente propone el tratamiento sobre tabla de la minuta, opción que resulta aprobada. A continuación, por unanimidad, se aprueba la minuta de comunicación en tratamiento. Punto 7. Dictamen de comisión especial aprobando con modificaciones el proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, desde el cual se establecen los nuevos valores del importe permanente del parque industrial, quedando lo mismo de la siguiente manera: 50 pesos sobre metro cuadrado de aquellos lotes que no cumplen con servicios de luz, agua, cloaca, y 60 pesos sobre metro cuadrado de los lotes que cumplen con servicios. Puesto a votación, el dictamen es aprobado por unanimidad. La concejal Romero hace referencia al día del empleado municipal, destaca la tarea que realiza el mismo cualquiera de su desempeño. Les agradece como ciudadana por pensar siempre en su comunidad. Finalmente, felicita a todos en su día. El señor presidente se adhiere a lo manifestado por la edil, felicita a los empleados municipales deseándoles pasen un hermoso día. Luego también felicita a los organizadores de la Feria del Libro de Federación, deseándoles éxito para la presente edición. A continuación, informa que el día martes 6 del corriente mes entregó el Paraná del escribano mayor de gobierno las mensuras correspondientes para la realización de los edificios municipales y de la departamental de policía. También entregó al presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos la mensura del lote donde se construirá el edificio judicial. No siendo para más, el señor presidente don Hernán Bruna da por finalizada la 23ª sesión ordinaria del corriente año, siendo la hora 10:45 minutos, en el lugar y fecha mencionados al comienzo de la misa. Me da la consideración. Pasamos al punto tercero, correspondencia. Nota de la concejal Combi comunicando su asistencia a la presente sesión. Nota de la concejal Abreu comunicando su asistencia a la presente sesión. Nota de la concejal Monzón comunicando su asistencia a la presente sesión. Invitación del Centro de Comercio, Industria e Intereses de Federación para la charla de debate sobre el desafío futuro en la profesionalización del sector turístico, a realizarse el día jueves 15 de noviembre a las 19 horas en el Salón de la Equidad. No hay más nada por ustedes. Bien. Pasamos al punto cuarto. Concejal de Salud, tiene la palabra. Quería pedir la palabra para hablar de un evento que se va a realizar en nuestra ciudad en la segunda vez. Y quería presentar un proyecto de resolución en coche para que sea declarado de interés municipal. Bien, está la moción de la concejal donde se está manifestando para hacer una declaración de interés sobre el evento que va a hacer mención la concejal. Pido autorización de los concejales para presentar esta resolución. ¿Aprobado? He sabido que este 18 de noviembre se va a realizar la segunda edición de la fiesta de la cerveza artesanal y de gastronomía local y regional, que el año anterior, con gran beneplácito para la ciudad y el turismo que tenemos en nuestra localidad, se realizó con muchísimo éxito de público y lo que permite un conocimiento no solo de las actividades artesanales en cuanto a la elaboración de cerveza que se realizan en nuestra ciudad, sino también de la gastronomía. Como esta localidad apuesta al desarrollo del turismo, del conocimiento, de federación, no solo en la región, sino en el país, teniendo conocimiento que promocionada esta segunda edición de esta fiesta, que se da en un gran marco popular de público,
que desde la Secretaría de Turismo hecha la promoción, se han recibido numerosas llamadas de emprendimientos gastronómicos para adherirse y sumarse a ella. Es por eso, en beneficio del turismo de Federación, que solicito el otorgamiento sobre tablas de esta resolución para que sea declarada de interés municipal y su posterior aprobación. Bien, entonces está la moción de la concejal de la declaración de interés. Pongo a votación la moción sobre tabla. Ahora pongo a votación la resolución. Queda aprobado por unanimidad. Sí, concejal Marchesi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. También desearía pedir una moción de orden para tratar, no charlé con los concejales, porque ayer tuve un pedido a la tarde y se acercan las fechas, y es para un proyecto de resolución para declarar de interés una muestra que se va a realizar en la ciudad. Bien, entonces está la moción de la concejal Marchesi también. Una declaración que no está en orden del día, pongo la votación, la autorización para la presentación de la declaración. Sí, concejal, adelante. Sí, tiene que ver con un pedido que me hicieron la tarde de ayer el responsable de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER, que tiene su sede acá en Federación. El día sábado, 17 de noviembre, se va a llevar adelante en los salones del parque acuático una muestra. Este día va a ser la inauguración a partir de las 20 horas, en el que me comunicó que estamos todos los concejales invitados, y la inauguración de la muestra es una muestra fotográfica de una fotógrafa argentina llamada Mónica Hasenberg, conocida. La muestra se llama Los ojos de la memoria. Esta fotógrafa viene desarrollando esta tarea desde hace muchísimos años, junto con su marido, lo hizo hasta 1995. Tienen uno de los producciones fotográficas más importantes de Argentina, se lo conoce a ese archivo que tienen como el archivo Hasenberg Quaretti, y es una colección de más de 45.000 negativos de fotografías que fueron tomadas entre el año 79 y el año 89, y tienen que ver con fotos periodísticas y documentales de toda una etapa en nuestro país, y nos muestra con estas fotos un testimonio histórico, político y social, cultural de unos momentos determinados en nuestro país. Esto se va a hacer en los salones del Parque Acuático a partir de las 20 horas del día sábado, 17. Por eso es el pedido de moción de orden por fuera del orden del día, porque ante el pedido que me hiciera el responsable de la facultad, me pareció que era sumamente importante acompañar esto, porque no siempre tenemos la posibilidad en Federación de tener al alcance de nuestra mano este tipo de muestras que son realmente valiosas a nuestros sentimientos como argentinos, y poder ver de manera visual cuestiones que muchas veces uno las ha leído o las lee o las conoce. Y acá lo que vamos a ver son las muestras fotográficas de esos momentos. Así que, como siempre, nosotros acompañamos todo este tipo de eventos en nuestra ciudad que nos parecen sumamente importantes, que no solamente es para algunos, sino que es para todos nosotros, y es gratuita la entrada para poder verlo. Así que yo voy a solicitar a los compañeros y a los colegas en las bancas que acompañemos el pedido de declararlo de interés municipal a la muestra de esta, Los ojos de la memoria, de la fotógrafa Mónica Hasenberg, que se va a desarrollar en los salones del Parque Acuático el sábado 17 de noviembre a partir de las 20 horas. ¿De qué? Esto es la auspicia, perdón que me faltó algo fundamental, pero esto es la auspicia. La sede de UADER en Federación y la Secretaría de Turismo de la Municipalidad. Bien, le quería preguntar, ¿de qué fecha data
la referencia histórica de la muestra, mencionaste una... Van desde el 79, el archivo fotográfico de la señora Hasselbe va desde fotos tomadas desde el año 79 al 89. Bien, a lo mejor hasta el 95 ella la tarea la vino desarrollando con el marido, después continuó sola. Tiene alrededor, no sé, más de 5.000 fotografías. A lo mejor aparece alguna vinculada con la inauguración del Federación. Posiblemente, no sabemos. Es un material histórico muy importante. Bien, entonces te pongo a consideración el tratamiento sobre tabla de la resolución que acaba... Sí, quería saber dónde es la muestra. En los salones de Parque Acuario, en la entrada, ¿sí? Bien, pongo a consideración la moción de tratamiento sobre tabla de la resolución de interés. Ahora pongo a votación la resolución. Queda aprobado por unanimidad. Bien, pasamos al punto cuarto. Proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo mediante la cual se dispone la implementación del cobro de cuotas de las viviendas adjudicadas en el marco del Programa Federal Vivienda y Mejoramiento de Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales. Proyecto de ordenanza. Federación 12 de noviembre de 2018. Visto el convenio específico Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales, Viviendas Nuevas, Provincia de Entre Ríos, Federación, suscrito entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Innovación Pública y Servicios, la Unidad Ejecutora de Programas Especiales del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos y el Consorcio de Gestión para la Construcción de Viviendas Rurales del Departamento de Federación, y considerando que el convenio específico del Programa Federal de Viviendas y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales, Viviendas Nuevas, Provincia de Entre Ríos, suscrito en fecha 5 de septiembre de 2014, tuvo como objeto la ejecución de 153 viviendas para pobladores de pueblos originarios y rurales en las localidades de Federación, Las Margaritas, Chajarí, Paraje, Guayaquil, Villa de Rosario y La Florida, que conforme al anexo primero del referido convenio, del total de las 153 viviendas, 70 se construirían en la ciudad de Federación, de las cuales 50 lo serán en las manzanas número 111A y 111B, que conforme a la cláusula sexta, inciso S del mencionado convenio, es obligación del consorcio instrumentar el recupero de las cuotas mensuales a 50 años sin interés que abonarán los beneficiarios de las viviendas con el objetivo de su reinversión en nuevos proyectos de viviendas destinadas a la población con altos porcentajes de necesidades básicas insatisfechas. Que de acuerdo a la inversión total realizada en la obra de referencia, el monto de cada vivienda asciende a la suma de pesos 511.887,97 centavos, los cuales deberán ser abonados por cada adjudicatario en 600 cuotas mensuales iguales consecutivas de pesos 853,14 centavos, siendo la primera de ellas pagadera en el mes de diciembre de 2018. Por ello, el presidente de la Municipalidad de Federación eleva a consideración del Honorable Consejo Deliberante el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero. Dispónese la implementación del cobro de cuotas de las viviendas adjudicadas en el marco del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales, Federación, 50 viviendas construidas en las manzanas 111A y 111B de la ciudad de Federación, a los adjudicatarios que suscribieron los correspondientes convenios de adjudicación y entrega de vivienda en tenencia conforme al listado anexo. Artículo 2. Establezcase el pago de cada vivienda por parte de sus adjudicatarios en 600 cuotas iguales mensuales consecutivas de pesos 853,14 centavos cada una de ellas, las cuales serán abonadas del 1 al 10 de cada mes por adelantado, siendo la primera de ellas pagadera en el mes de diciembre de 2018 en la Tesorería Municipal, contra el recibo de pago conforme a lo expresado en los considerados. Artículo 3. Autorizar a la Tesorería Municipal a ingresar los montos resultantes del cobro de las cuotas con fecha de pago del 1 al 10 de cada mes a partir del mes de diciembre de 2018, en dos, recursos de capital 21, venta activo fijo 210, cuotas Plan BIS, Vamos y APB de Nuestra Casa. Artículo 4. Notifíquese a los beneficiarios de la vivienda adjudicada al contenido de la presente ordenanza a los fines dispuestos
y a la dirección de renta al fines correspondiente. Artículo 5 de forma, firma el concejal liberante, el administrador, el secretario del gobierno de Hacienda y el presidente municipal, adjunta planos con la ubicación de las viviendas y el estado de los adjudicatarios. La consideración, sí, concejal Cesarín, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Estas viviendas que fueron construidas en la manzana 111 B y A, parte de las quintas del mismo número, que en su momento fueron expropiadas a un vecino de nuestra ciudad en cumplimiento de un acta del año 2009 que recuerdo en aquel momento el pedido de viviendas motivó hasta corte de rutas, intranquilidad social, y en aquel momento se hizo esta acta a la que me refiero, en donde todos los actores, provincia, municipio, instituciones autárquicas como CAFE, los diputados en aquel momento, se comprometieron a ir gestionando y dando solución al problema que se estaba planteando, que era el acceso a una vivienda digna, como lo estipula nuestra Constitución. Es así que IAPB, en su cumplimiento, compra estas dos quintas, la 111 y la 137, que es la quinta que está enfrente, y se fueron gestionando los planes. Este programa de nación, que tiene concomitancia con la provincia y la municipalidad, establece esa construcción y en nuestra ciudad el registro único de aspirantes a la vivienda nos permitió ir entregando paulatina y equitativamente estas viviendas que se fueron construyendo, que son de muy buena calidad, que contemplan todos los servicios de infraestructura, incluido arbolado, veredas, salones de usos múltiples como el que se está culminando, que es el Nido, una plaza que contempla una variedad de juego para no solo la gente que fue adjudicataria de estas viviendas, sino un gran sector de población que se fue desarrollando en esa zona. Es por ello que a fin de que todos aquellos que todavía están inscritos en ese listado puedan tener la misma posibilidad, es que en el convenio que se firmó con estos adjudicatarios se estableció una cuota mínima, que en este caso es de 853 pesos a 50 años sin interés, lo que supone en un alquiler de Federación de hoy menos del 10%, y lo que le posibilita identificarse en un hogar propio, que no es poco, y esa cuota lo que permite es la reinversión en nuevos proyectos de vivienda destinados a todos aquellos que todavía siguen aspirando a tenerla. Es por eso que solicito el tratamiento sobre tabla para su posterior aprobación. Bien, está la moción de tratamiento sobre tabla del proyecto de ordenanza que estamos tratando. Pongo a consideración. Ahora pongo a votación la ordenanza, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto quinto, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, mediante el cual se otorga la tenencia precaria del lote A de la manzana número 294 del eje de emplazamiento con destino a fabricación de ladrillos.
Proyecto de ordenanza, Federación 12 de octubre de 2018. Visto el expediente número 286.475/18, Municipalidad de Federación, referido a la presentación realizada por el señor Juan Navarro, considerando que el interesado solicita regularizar su situación en el inmueble que ocupa ya hace tiempo y donde desarrolla la actividad productiva familiar de fabricación de ladrillos de barro mediante horno, necesitando bajar la luz para poder continuar desarrollando el mismo. Que la dirección de la producción ve factible dar curso favorable al pedido y sugiere regularizar la ocupación del señor Navarro mediante la tenencia precaria del lote A de la manzana número 294, ubicado entre calles Cepeda y Buenos Aires, con una superficie aproximada de 1980 metros cuadrados aproximadamente, el cual se encuentra ocupado por el señor Navarro desde ya hace tiempo. Por ello, el presidente municipal de Federación eleva a consideración del honorable Consejo Deliberante el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero. Otórguese al señor Navarro Juan Carlos, matrícula individual número 11.739.444, la tenencia precaria del lote A de la manzana número 294 del ex emplazamiento, con una superficie aproximada de 1980 metros cuadrados por el término de 2 años, con opción a una prórroga por igual periodo de tiempo, con destino exclusivo al desarrollo de un proyecto productivo familiar, fabricación de ladrillos de barro mediante horno. Artículo segundo de forma, firma Secretario de Gobierno y Hacienda y el Presidente Municipal adjuntan el informe positivo del ingeniero Burna y el plano donde se encuentra el lugar. Esta consideración, concejal Pesavín, tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Desde que se creó la dirección de la producción, fue su menester prioritario la regularización no solo de los inmuebles y tenencias en el parque industrial, sino también en el ex emplazamiento que todavía hoy sigue bajo la órbita del Estado Nacional y que estamos trabajando en su recuperación para la Municipalidad de Federación. Es por ello que se han autorizado como el lote que hoy nos ocupa, la ocupación precaria para distintos emprendimientos productivos, en su mayoría familiares, como el del señor Juan Navarro, que desde hace muchísimos años tiene allí instalado el horno del ladrillo que le permite subsistir a él y a su familia y que presta un servicio a una ciudad que no para en la construcción como es Federación. Es por ello que, a fin de que pueda obtener los servicios necesarios, en este caso es la luz, es necesario formalizar esta tenencia mediante este convenio que se presenta aquí por un término de 2 años con prórrogas a más. Entonces, para posibilitar que este emprendimiento siga en pie, pido tratamiento sobre tablas para su aprobación de este proyecto. Bien, entonces está la moción de la concejal del tratamiento sobre tabla de esta tenencia. Ahora pongo a votación la tenencia de la armada. Pasamos al punto sexto, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, mediante la cual se adhiere la municipalidad a la ley provincial número 10.332 y ley nacional número 26.348 referente al programa nacional de compactación de la Dirección de Fiscalización y Desarmaderos y Autoparte. Proyecto de ordenanza, Federación 12 de noviembre de 2018. Visto la ordenanza número 2015/17 del Honorable Consejo Deliberante, mediante la cual se declara la peligrosidad sanitaria, ambiental y contra la seguridad pública de todos los vehículos o las partes de aquellos que se encuentran en sitios de dominio público en estado de deterioro, desuso, inmovilidad o abandono. La ley provincial número 10.332 y la ley nacional número 26.348. Y considerando que mediante la referida ordenanza se estableció además en el ámbito de la jurisdicción de la Municipalidad de Federación, el régimen de descontaminación y compactación de los vehículos que hayan sido secuestrados por la autoridad municipal y que se encuentren en tal situación por un periodo mayor de 6 meses, a contar de la fecha del secuestro.
sin que hayan sido reclamados por personas que acreditan la titularidad de los mismos o derecho a su rescate, y los vehículos o sus partes que sean hallados en lugares de dominio público en evidente estado de deterioro, inmovilidad y o abandono. Que mediante la Ley Nacional número 26.348 se estableció el marco normativo para los promotores abandonados, perdidos, descomisados o secuestrados, los cuales deberán ser descontaminados y compactados en forma previa a su disposición en calidad de chatarra. El dictado de la Ley Provincial número 10.332, la provincia de Entre Ríos se adhirió a la Ley Nacional número 26.348, marco normativo para los promotores abandonados, perdidos, descomisados o secuestrados, extendiéndose el régimen referido por la mencionada ley a los motovehículos en idéntica condición. Que con el dictado de la mencionada ley, la provincia de Entre Ríos, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, se han iniciado gestiones ante la Coordinación del Programa Nacional de Compactación de la Dirección de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes, dependiente del Ministerio de Seguridad de Nación, a efecto de celebrar un convenio de colaboración que busca impulsar el procedimiento administrativo que permita llevar a cabo la compactación de todos los vehículos y motovehículos depositados en el territorio provincial y que revistan el carácter de chatarra, es decir, aquellos que no puedan destinarse a uso alguno y que impacten negativamente en el ambiente. Entendiendo positivo y necesario proceder a compactar vehículos y motovehículos que se encuentran en depósitos municipales y que cumplan con las condiciones legales requeridas a su efecto, este resulta oportuno la adhesión a la referida normativa por parte de este municipio. Por ello, el presidente de la Municipalidad de Federación lleva a consideración del Honorable Consejo Deliberante el siguiente proyecto de ordenanza, artículo 1. Adhiérase la Municipalidad de Federación a lo dispuesto por la Ley Provincial número 10.332 y Ley Nacional número 26.348 referentes al Programa Nacional de Compactación de la Dirección de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Artículo 2 de forma, firma el Secretario de Gobierno y Hacienda y el Presidente Municipal y adjunta las leyes mencionadas a las cuales se le da consideración. Sí, concejal Romero tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad que este es una adhesión a la ley, tanto sea provincial como nacional, la misma con el número 10.332 y 26.348. Y lo que tiene esta adhesión, señor presidente, es poder dar curso a la compactación de todas las chatarras y es más, señor presidente, en el mismo corralón municipal hay muchísimos vehículos en desuso, ya vehículos que no pueden salir a la calle y en su defecto que ya no sirven, digamos, ni siquiera para un desguace, simplemente tiene que ir a una compactación. Tengamos en cuenta la temporada de verano que se viene también, y esto es, esas chatarras son lugares donde hay muchísimos insectos y propagación de otros estilos de enfermedades también. Así que creo que es fácil que esta adhesión, que es muy entendible y muy necesario para nuestra comunidad para poder dar solución a cementerios de autos o inclusive también de motos, señor presidente. Estamos necesitando poder lograr eso, así que voy a pedir el tratamiento sobre tabla, el acompañamiento del mismo y también en un momento justo, señor presidente, porque inclusive una edil de la oposición hace unas sesiones atrás también hacía mención a los vehículos en desuso que están en el corralón, así que creo que llega en el momento justo y que va a ser un acompañamiento en general de todos. Voy a pedir el tratamiento sobre tabla y la aprobación de mí. Está la moción de tratamiento sobre concejal. Quería saber si esta resolución o esta ley está comprendido con todos los vehículos esos que están depositados en la vía pública. Por eso sí, hace mención a la ordenanza de 2015 de 2017, que es la de abandono de perdón, y lo importante es la 10.332, en la que se amplía y no solo habla de automotores, sino también de motovehículos. Bien, entonces está la moción. ¿Usted quiere la palabra? Sí, señor presidente. Bien, gracias.
Sí, para exponer que también en este recinto se ha presentado un proyecto de ordenanza pidiendo que se pueda realizar para estas motos secuestradas una moratoria, donde realmente aquellos vecinos que no tengan la posibilidad de tener el dinero todos juntos para recuperar su moto vehículo por alguna infracción, podría acogerse a este beneficio, poder pagar con una moratoria y poner en condiciones su vehículo antes de salir a la calle para recuperar su vehículo. Así sabemos que en estas situaciones muchos vecinos utilizan la moto con algún faltante, pero es cuestiones de realmente no solamente de recaudatoria, sino también dar la posibilidad de que hayan aprendido esa lección de poner en condiciones su vehículo y poder salir a la calle y recuperar este bien, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que hemos cursado varias notas a la sección de inspección, al jefe de inspección, y no ha sabido contestarlas en tiempo y forma para saber realmente qué porcentaje de moto vehículo hay retenido, qué porcentaje son recuperados o pagados la multa. No tenemos esa información y yo creo que hay que dar esa posibilidad, más allá de que algún vecino se haya equivocado de no tener su vehículo, su moto vehículo en condiciones, que haya aprendido la lección y poder acogerse a esta moratoria. Porque sabemos que 6 meses es poco tiempo para que un vehículo esté retenido y que se lo pueda llevar a compensación, y que sabemos que hay quizá una cantidad importante de chatarra, como se le llama, pero también hay vehículos que están que al vecino le ha costado obtenerlo como bien y que hoy en día le está haciendo falta para realizar su trabajo diario, ¿no? Y que ha cometido quizás por negligencia la falta de algún espejo, la falta de papeles, y no lo ha podido, o la falta de casco, que son muchas de las infracciones, no ha podido levantar su vehículo, y sería bueno que también se pueda hacer una moratoria para estos vecinos que quieren estar en regla y que no lo pueden hacer. Darle esa chance, no solamente adherirse cuando no beneficia una ley de compactación, sino también hay otras leyes provinciales muy beneficiosas para los vecinos y a veces hasta para los empleados, y que no se tiene la premura en adherirse cuando salen estas normas. Nada más, señor presidente. Está la moción del Parlamento sobre tabla que estamos tratando. Ahora pongo a votación, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto séptimo, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, mediante la cual se autoriza al Ejecutivo a celebrar un convenio de compensación entre el municipio y la empresa Coco Construcciones por la suma de pesos 372.704,0 centavos. Proyecto de ordenanza, Federación 12 de noviembre de 2018. Visto la necesidad de celebrar un convenio de compensación entre el municipio de Federación y la empresa Coco Construcciones SRL sobre las obras de infraestructuras distintas 2013 y 2016, considerando que con fecha 14 de abril de 2015 se realizó el llamado a licitación de obras red de agua y cloaca para las quintas 2013 y 2016 de la Ciudad de Federación, expediente número 247.743/15, adjudicado la misma a la empresa Coco Construcciones SRL mediante decreto número 1904 del día 15 de mayo de 2017. Con fecha 18 de octubre de 2016 se realizó la contratación directa por vía de excepción decreto número 608 del Departamento Ejecutivo para el montaje de la estación transformadora CED BIC Poste de 63 kW a 150 metros de tendido de energía eléctrica de media tensión para las quintas 2013 y 2016, adjudicado a la empresa Enersa Sociedad Anónima. Con fecha 23 de mayo de 2017 se realizó la contratación directa por vía de excepción del decreto número 231 del Departamento Ejecutivo del tendido de 1970 metros de baja tensión y 600 metros con prints pintados, quintas número 1013-2016, adjudicados a la empresa Enersa Sociedad Anónima. Y en paralelo a estas obras se adjudicaron a la empresa Coco Construcción SRL mediante el ente IAPB la construcción de 19 viviendas ACMER en las quintas 2013 y 2016 con el respectivo tendido de agua, cloaca y tendido eléctrico, que al realizar la ejecución de las obras antes mencionadas se encontró con los servicios de agua, cloaca y tendido eléctrico que se superponían debido a que se hallaban en las mismas quintas, y debido a esto, más a razones de tiempo, costo, rapidez y simplicidad de ejecución, se procedió a realizar las obras en forma integral con el compromiso de la empresa de reintegrar el valor equivalente a la superposición de las mismas.
el valor equivalente a reintegrar por parte de la empresa Coco Construcciones SRL de acuerdo a la licitación pública número 01/15/19 viviendas ACMER y los decretos números 1904, 608 y 231, 162 lotes, quinta 1013 y 1016 correspondientes al tendido de redes de agua y cloaca y la totalidad de las instalaciones de media tensión y transformador ascienden a un total de 327.704,06 centavos, que la empresa Coco Construcciones SRL ofreció abonar la suma antes endeudada con la entrega de caños de cemento, los cuales serían de gran utilidad para las diferentes obras que se llevan a cabo por el municipio. Por ello, el honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de la Municipalidad de Federación, perdón, sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo primero. Autorícese al Departamento Ejecutivo a celebrar un convenio de compensación entre el municipio de Federación y la empresa Coco Construcciones por la suma total de pesos 372.704,06 centavos. Artículo segundo. Dispóngase que la suma autorizada en el artículo primero será restituida en forma de 87 caños de cemento de 600 milímetros y 87 caños de cemento de 800 milímetros de acuerdo a valores de mercado. Artículo tercero. Dispóngase a hacer entrega efectiva de los elementos de filtro en el artículo segundo dentro de los 45 días de la firma del convenio en el corralón municipal ubicado en la intersección de avenida 25 de marzo en calle del Conquistador y la ciudad de Federación. Los gastos que genere la entrega de los materiales correrá por cuenta exclusiva de la empresa. Artículo cuarto, de forma, firma secretario de Gobierno y Hacienda y el presidente municipal y adjunta los presupuestos y las notas alusivas al tema. Central. Hemos visto que el municipio, ya mediante licitación y contratación en la agenda 2013 y 2016, llevó a cabo la provisión de servicios a 162 lotes a agua, cloaca y luz. Y que se le adjudicó a la empresa Coco Construcciones la construcción de 19 viviendas mediante por intermedio del ente IAPB para el MER en la misma quinta, 2013 y 2016. Dado que los servicios ya se habían ejecutado, es que la empresa ofreció abonar la suma de 372.704 pesos y restituirlos en materiales, la provisión de materiales para que sea utilizado por el municipio. Es una compensación de algo que ya había llevado a cabo y ella cuando se presentó ofreciendo también la provisión de devolviendo al municipio, restituyendo al municipio ese importe en caños de cemento de 600 milímetros a valor de mercado, una empresa de Chacarí, ahí está la cotización aquí, que equivaldría a un total de 471.105 pesos. Es conveniente aprobar este proyecto de ordenanza con el convenio de compensación con la firma COCO y el tratamiento de sobre tabla. Bien, está la moción del tratamiento sobre tabla del proyecto que estamos tratando, pongo a votación del tratamiento sobre tabla. Ahora pongo a votación el proyecto aprobado por el Senado. Pasamos al punto octavo, proyecto de ordenanza del bloque Frente para la Victoria Partido Justicialista, mediante la cual se modifica la ordenanza número 1359, caja de jubilación, creando la participación en las ganancias. Federación 12 de noviembre de 2018, proyecto de ordenanza. Visto los fondos provenientes de los aportes jubilatorios deducidos de los salarios de los empleados municipales en actividad, los cuales son puestos en inversión, corriendo los riesgos propios de ello por parte de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de la Ciudad de Federación al adquirir activos con fines gananciales, y considerando que la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de la Ciudad de Federación opera en inversiones con capitales no propios, sobre el dinero que le permite operar en el mercado de la oferta y demanda fluye de los aportes provisionales provenientes del salario del empleado activo municipal, que los fondos provisionales son propiedad del aportante, poniéndolos en resguardo de este órgano creado para tal fin, con el objetivo de beneficiarse en el futuro mediante el cobro de su jubilación. Que la Caja, en
sus operaciones de inversión pone en riesgo esos fondos, los cuales producen ganancias, pero el real inversor, el aportante, no recibe parte de esas ganancias, sin considerar que es el verdadero dueño del dinero arriesgado. En la caja es un órgano, que resguarda los aportes de los empleados activos, sistema establecido por ley, siendo este el fin fundamental de su creación. Que las inversiones que realiza la caja son ejecutadas con estos fondos que el directorio convierte en capital de riesgo sin previa consulta a los reales dueños del dinero, o sea, a los empleados aportantes activos. Que la caja pone en riesgo los aportes previsionales mediante las inversiones constituyentes, constituyéndose esto en un capital de riesgo del cual no es dueño, para la adquisición de activos gananciales en rubros como el turismo, prestaciones, bienes raíces, etc., produciendo estos riquezas que no llegan a los auténticos inversores. La caja invierte, arriesga con fondos de los aportantes deducidos por sus salarios, entendiéndose que los reales inversores son los aportantes, pero no participan de las ganancias que produce su riesgo de inversión, y el total de las ganancias con destinos son destinados, a rentas generales de la caja. Que no solo las inversiones en bienes raíces, forestaciones y turismo son las que generan ingresos para el soporte económico y o reservas previsionales de la caja, ya que existen otros recursos establecidos en el artículo 11 de la ordenanza 1359. Tampoco las ganancias se las utiliza para otorgar créditos, pero porque existe un fondo conformado por los intereses de los préstamos ya otorgados y en cobranza. Por todo ello, el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Federación sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Incorpórese un capítulo más en la ordenanza número 1359, regulación de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de la Ciudad de Federación, siendo este capítulo destinado a la creación y reglamentación de lo que se ejecutará bajo el nombre de participación en las ganancias, debiendo contar lo siguiente. Artículo 2. Créase el fondo, un fondo especial, el cual se llamará acumulación de ganancias para distribuir. Artículo 3. Este fondo se constituirá con las ganancias provenientes de todas aquellas ventas de bienes raíces por estaciones superávit que produjera la actividad comercial prestadora de servicios del turismo, entiéndase el complejo de bungalow, todo propiedad de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones. Artículo 4. Tendrán derecho a la participación de la ganancia de todos los jubilados y pensionados de la Caja Municipal de la Ciudad de Federación Entre los Ríos, para lo cual se creará una cuenta especial en donde se depositará el porcentaje correspondiente por cada ganancia obtenida, esto a partir de la sanción de la presente ordenanza. Artículo 5. Este derecho a participación nace porque por 30 años una parte de los aportes jubilatorios de cada empleado activos son convertidos en capital para inversiones por parte de la caja, corriendo los riesgos propios de toda inversión, entendiéndose, con esto, que la caja opera con capitales no propios, o sea, el flujo de dinero que da origen al capital de riesgo proviene de los aportantes, pero no participan de las ganancias aún siendo dueños naturales del dinero de sus aportes. Artículo 6. Este derecho a participación se distribuirá en forma anual al cierre del ejercicio contable de cada año, siendo el porcentaje distribuido de un 16% entre todos los jubilados y pensionados municipales existentes al mes de diciembre de cada año. Artículo 7. Se deberá notificar por escrito por parte de la caja a los jubilados y los pensionados el balance de las ganancias y el monto que se distribuye entre todos ellos, como así también la cantidad que le corresponde al beneficiado que reciba la notificación, debiéndose hacer esto en el mes de diciembre de cada año. Artículo 8. Los fondos que le correspondiera a cada jubilado y o pensionado deberán ser retirados por el mismo a partir del 9 de enero del año siguiente, pudiendo optar el beneficiado por un retiro único del total de lo que le corresponde o un retiro fraccionado hasta en 3 cuotas por el total. Artículo 9. El derecho a retiro tendrá vigencia del mes de enero al mes de diciembre de cada año posterior a la notificación entregada al beneficiado, perdiendo el derecho al retiro si no lo hace en el transcurso de ese año, pasando a rentas generales de la caja el monto que le correspondiera. Artículo 10. De forma y derógese toda ordenanza que se contraponga a la presente. Firma el concejal autor Lisandro Rindero, acompaña al concejal Tinte y Monzo. La consideración, si el concejal tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Disculpe. Este proyecto nace ya hace un tiempo largo. Sobre todo hemos cursado nota siendo parte del directorio en abril del 2009. Le había entregado una copia, una solicitud en realidad de ponernos a trabajar como director en este proyecto, ¿no? Participación en las ganancias, el cual tengo el recibido y el cual hasta el momento no, jamás en el directorio han tomado ni siquiera consideración esta propuesta de trabajarlo en conjunto.
y que en su momento me han contestado por escrito que era concejal y que podía presentar proyecto y que lo, así lo haga. Y en este momento, ya en noviembre, he decidido, después de un largo trabajo del que ha cambiado en su raíz, en realidad la idea originaria era que en cada venta que tenga la caja en ese mes se deposite el porcentaje de participación en ganancias, lo que ha variado en el proyecto que he presentado, que habla de que a final del año, con todas las ventas, se cree esta cuenta y que en cada venta se le saque el 16% para hacer una cuenta mayor o un monto mayor a repartir entre los jubilados. Yo creo que esto se debe llevar justicia a la caja de jubilaciones, ¿no? Porque en algunos lugares o algunos directores nos dicen que son que los empleados de la caja aportante o jubilados son jubilados de empresarios. Yo creo que si se usaría correctamente el término, después de una vida de aportar a la caja de jubilaciones, mínimamente se puede tener un porcentaje de ganancia para realmente hacer este dicho realidad, ¿no? Porque vemos que tenemos directores que están cobrando la categoría de director aproximadamente 70.000 pesos y tenemos jubilados que se jubilan con la 5, que es el tope que se pueden jubilar, con un después y cobrando el 100% de antigüedad con 23.000 pesos. O sea, se ve una distancia y que ese dicho de jubilado empresario no se lo está viendo. Se puede ver a los jubilados que andan en nuestra ciudad todavía usando la ropa de grafa con la que se usaban cuando estaban en actividad. Y yo creo que después de una vida de aportar 30 años, el 16% para su jubilación, se podría hacer algo de esto, de entregar el 16% como participación en las ganancias para todos los jubilados y pensionados de ese año, ¿no? Yo creo que no es una locura, y sobre todo viendo el monto de la caja de jubilaciones. En el artículo 11 habla de que la caja de jubilaciones tiene que tener siempre en el banco, en la cuenta, una reserva de 6 sueldos, en el caso de que surja algo, 6 sueldos depositados, que sabemos que la relación de la caja de jubilaciones es casi 6-1, 6, porque sabemos las manifestaciones del intendente en los distintos medios, que hay 600 empleados y tenemos casi 120 jubilados. Y la relación sana de una caja sana es de 3-1. 3 activos le pagan el sueldo a un jubilado. O sea que esa relación está más que sobrada de activo y pasivo, porque manifiesta un monto de dinero mensual que alcanzaría para pagar los sueldos de los jubilados y seguir reinvirtiendo, más allá de todo lo que hace la caja, ¿no? La venta de los montes, el ingreso por turismo en los bungalows, la cuenta especial de crédito, que eso se activa, es un monto que se va autosustentando con que saca el crédito y se paga el interés, no se tiene que estar inyectando a esa cuenta continuamente. Yo creo que se podría aplicar algo de esto, de destinar un porcentaje para todos los jubilados, no aquellos que han creado la caja. No solamente hablemos de la retención que cada vez que tengamos, tienen los activos de una recomposición salarial o un pase de categoría que se les descuente un porcentaje más cada vez que tiene esta suba, ¿no? Yo creo que realmente este proyecto debe ser aplicado y debe ser enriquecido también. Por eso he masticado mucho la posibilidad de presentarlo sobre tabla al proyecto. Pero como quiero que esto realmente se haga, lo tome el directorio, lo tome los consejos, los concejales del oficialismo, para llevarlo a seriedad, a llevar justicia a los que están aportando en la caja. Y sobre todo por ahí, me resulta un poco realmente doloroso y chocante ver que cuando emitimos pedidos de informe, donde desde el Consejo, ¿no? Desde el Consejo Deliberante como concejales, que nuestro deber es este, solicitar el informe cuando tenemos alguna duda o queremos saber una información del directorio, hacen oído sordo, violando todo reglamento de la creación de la caja, que dice que cuando el Consejo, más allá sea el oficialismo, el Consejo como cuerpo, emita un pedido de informe hacia la caja, tiene 30 días hábiles para contestar. Y he tenido, desde este cuerpo se han emitido más de 5 pedidos de informe en distintas épocas y no ha sido contestada ninguna. Una de ellas era que se le solicitamos en el 2011 que nos ingresen lo que realiza el Tribunal de Cuentas como anualmente, es el ejercicio, lo que revisa el Tribunal de Cuentas como ejercicio, al final del ejercicio de cada año. La caja hizo oído sordo el pedido que se le hizo del Consejo y he decidido que solicitar la misma documentación al Tribunal de Cuentas, lo que en estos días me ha enviado por correo, que es, si vemos las dimensiones desde el 2011 a la fecha, con todas las observaciones y irregularidades que ve, se habla de cómo los directores usan y malusan los
los fondos que son de adelanto de viaje, lo cual le habíamos hecho un pedido de informe y detectábamos eso. Habla de que se compran, se rinde numerosos comprobantes con adquisición de comestibles, provisión de supermercados, cafetería, golosinas varias, helado, bebida alcohólica, lavado de prendas y 13 comidas. Lo que a criterio como en ejercicios anteriores se continúa opinando no tiene relación en gastos operativos. Y quizás el ver que no se pueda aplicar un 16% para los jubilados que han, manteniendo, han mantenido funcionando la caja. Y así te puedo leer, he marcado infinidad de cuestiones, como un préstamo que a dedo ha dado el director Dagani a dos puesteros de corriente, un crédito sin interés en 48 cuotas de 20 mil pesos y otro crédito de 5 mil pesos sin interés en 48 cuotas, violando todo reglamento interno de cómo deben entregarse los créditos en la caja de jubilaciones, que deben ser aprobados por el directorio, que deben ser aportantes a la caja. Realmente, por ahí escuchar o leer esta documentación genera pena saber que no estábamos en el camino errado, o si no, poder leerle otro párrafo donde dice que se pagan en conceptos de publicidad de radio Agustín Albornoz, no se sabe por qué concepto. Se visualizan pagos a la firma Servicios Publicitarios de Agustín Albornoz en concepto de publicidades, sin que conste orden de publicidad ni las constancias de su efectiva emisión. O sea, el Tribunal de Cuentas, cada vez que viene, hace un exhaustivo análisis de la documentación de la caja y hace observaciones. Nosotros como concejales tenemos la responsabilidad de velar por esto como contralor de la caja en el directorio, como así también el que va el representante del Ejecutivo. Debemos hacer de contralor. Yo creo que realmente con el directorio a futuro tendría que evaluarse también agregar la minoría en la caja de jubilaciones y sobre todo tomar en serio el rol que tenemos dentro de esta institución. No sabemos que la garantía que si a la caja le pasa algo el día de mañana es el mismo municipio. Con las arcas municipales tendrían que hacerse frente al manejo, al pago de las jubilaciones de la caja. Por ahí realmente resulta pena y ver que no se aprueben algunos proyectos buenos, digamos, que beneficien al aportante o al jubilado, que todavía está luchando por llegar a fin de mes y tener que ir a buscar todos los meses un bolsón de comestible que se le da de la caja. Yo creo que realmente nosotros tenemos que el deber, que si el directorio no toma conocimiento de hacer bien las cosas, nosotros como concejales tenemos la obligación de marcar estas cuestiones y pedir la documentación adecuada. Acá no es cuestión de política o si uno del oficialismo o de la minoría, sino que también está en riesgo los intereses del municipio y los aportantes a la caja. Yo creo que esto se puede aplicar sin poner en riesgo los dineros de la caja de jubilaciones, porque como recién enumeré, hay distintas dineros que están cubriendo las distintas necesidades, como los montos para crédito, los montos en reserva, el dinero que está en las forestaciones o en el complejo jardín. También habla en otra parte, ahora haciendo alusión al complejo jardín, que sea mensualmente, no encuentro ahora la página, pero ya lo presentaremos en el directorio pidiendo explicaciones, que mensualmente al complejo jardín ingresa 600 mil pesos aproximadamente, y que al cerrar el ejercicio se ve con una diferencia entre lo recaudado y lo depositado, había una diferencia de 75 mil pesos. Que se le pide del Tribunal de Cuentas explicación al contador por qué hay esa diferencia de lo recaudado y lo depositado. Lo que no han salvado hasta el momento, ¿no? El mismo tribunal habla de que se genera pérdida, en ese lugar puede haber alguna pérdida en los recursos de la caja, ¿no? Porque hay una diferencia entre lo que se cobra y lo que se deposita. Muchas irregularidades que realmente hacen pensar mucho a los aportantes y al rol que debemos tener como concejales, ¿no? Por eso yo creo que este proyecto es factible, que se pueden dejar de gastar los dineros en estas cuestiones. Un director está cobrando 75 mil pesos, no puede pasar una boleta pidiendo que se le pague la ropa que lava, que la caja se haga cargo de la ropa que lava cuando está en corriente, o de las bebidas o los helados que toma, o las 17 cenas que se realizan cuando hace el viaje a corriente. Yo creo que está cobrando 75 mil pesos, que en el cuerpo originario de la caja de jubilaciones se decía que los directores iban a ser ad honorem, si no se la puedo leer, decía que los directores iban a ser ad honorem, luego se modificó y se puso que los directores cobrarían lo equivalente a la categoría 5. Hoy en día están cobrando 73 mil pesos, lo que corresponde a una categoría de un director. Yo creo que los directores no pueden estar gastando o pedirle que la caja le cubra el lavado de la ropa
o los helados que toma, o las 17 cenas que se realiza cuando viaja corriendo. Esos dineros que se malgastan podrían ser aplicados en algún proyecto como este, o en algún, o algún otro sentido, o bajar los intereses de los créditos, o bajarse el sueldo, como yo había dicho en su momento. Y no que el empleado municipal o el jubilado municipal siga siendo convidado de piedra de las decisiones que toma el directorio, porque todas estas decisiones de alargar el periodo, cuando eran 3 años, se lo alargaron a 4 años, el periodo de mandato, de que sea el 2/3 para ingresar alguna modificación a esta ordenanza de la caja, o de subirse los sueldos, que también hubieran pasado por asamblea, y que realmente el consejo tenga la noción de que realmente lo que se está haciendo se quiere desde lo importante de la caja, que son los verdaderos dueños. Por eso voy a pasar este proyecto a comisión para poderlo trabajar y ver todas estas cuestiones que el Tribunal de Cuentas hace observaciones de dónde se puede reducir el gasto excesivo que se hace en combustible, en el uso de las camionetas que no están registradas, no tienen ruta de viaje, no tienen kilómetros recorridos, a qué se va a Paraná, a qué se va al Warman de Santa Fe a comprar combustible, cosas que se pueden ahorrar en un buen manejo y aplicar algo en beneficio de los portantes de la caja jubilada. Por eso no voy a ser más extensivo mi locución, voy a dejar este material, una copia también a la presidencia, para ser analizado y trabajar en este proyecto. Así voy a servir a pedir el pase a comisión para poder enriquecerlo, poder ver la manera de poder ser aplicado y que realmente el consejo cumpla el rol que tiene que debe hacer en el directorio de la caja. Nada más, señor presidente. Gracias, señor presidente. Yo soy muy clara y la verdad que como no me gusta por ahí perder el tiempo, pero bueno, evidentemente el autor del proyecto, le voy a leer lo que dicen los considerandos, señor presidente, y esto es justamente para que se pueda ver el discurso populismo, demagógico, porque dice que los aportes proviene, señor presidente, de los aportantes activos. Perdón que el autor de este proyecto no es aportante a la caja, señor presidente. Y la verdad que realmente desmerece cualquier seriedad a la hora de poder hablar. Porque, señor presidente, cada una de las cosas, y voy a enumerar algunas cosas sencillas. Una ropa de grafa lo usamos con honor, señor presidente. Así seamos jubilados y tengan la inscripción Municipalidad de Federación. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque es un privilegio ser empleado municipal. Y aún aportante a la caja. Entonces, yo sí, señor presidente, como algunos colegas que estamos acá, somos aportantes a la caja. Y nos interesa el crecimiento, nos interesa todo, de la cual inclusive, señor presidente, se ha justamente presentado en asamblea, pero lo que pasa, señor presidente, que quien quiso utilizar la palabra en una asamblea no era aportante y terminó haciendo un papelón, señor presidente, sabiendo que no tenía ni voz ni voto. El autor de este proyecto, justamente por no ser aportante en esa asamblea, ahí se presentó, señor presidente, todos los balances, inclusive de la pérdida y ganancia que se podía obtener de cada lugar. Y en el caso del complejo Jardín, señor presidente, me gustaría que me pueda decir qué se arregló, qué se cambió, qué se hizo, qué no se hizo, señor presidente. Pero es solamente acá, me siento, armo dos reglones, hablo, digo, estoy 3 horas... hablo del 2011, no sé, a mí no me interesa el 2011, señor presidente, porque yo en ese momento no tenía la responsabilidad que tengo ahora. Pero aún teniendo la responsabilidad que tengo ahora, señor presidente, puedo mirarle a la cara a cualquier empleado municipal y decirle que no me quedé con los aportes que aún correspondía hacer, más allá que la ley se lo permite, señor presidente, guardarse. Entonces, ¿de qué me viene a hablar, señor presidente, que le interesa o no le interesa? Claro, sí, somos los verdaderos dueños, los aportantes. Ejemplo, esta concejal Marisol Romero, señor presidente, porque aún yo sigo aportando. Entonces, cada cosa lo debe hacer en su lugar, señor presidente, pero con responsabilidad y con honor de decir, presento un proyecto de ordenanza, pero soy aportante. No me quedo con el dinero de los empleados municipales, que aún, señor presidente, sabiendo que ya era concejal,
terminó sacando un crédito de la caja, él es uno de los que está dentro de eso, señor presidente, terminó sacando un crédito de la caja y 4 meses después presenta, señor presidente, una nota de que no va a ser más aportante. Pero por favor, señor presidente, sí se revuelca en la plata de lo que nosotros, los aportantes, pusimos, señor presidente, para quedarse con ese crédito. Si hubiera sido otra persona y le interesaría, señor presidente, el dinero de la caja, hubiera dicho, renuncio al aporte y aquí está lo que me saqué, devuelvo. Pero no lo hizo, señor presidente. Conmigo, para este proyecto, que no cuente, señor presidente. Nada más. Bien, concejal Andrade. Sí, es para hacer una pregunta. Si la coparticipación está en ganancia, es solamente para los jubilados y pensionados. Y pensionados. Y después otra, si me podías acercar una copia del informe ese que te mandaron. Vamos a voy a estar a disposición. Nada. Bien, tengo la palabra de la concejal Pesarini y después de la concejal Marchesi. Concejal Pesarini. Gracias, señor presidente. Desde el año 1994, donde se decide la creación de esta caja municipal de jubilados y pensionados, y se decide por la voluntad arriesgada en aquel momento de un grupo de los mismos empleados municipales. Esta caja, con los altibajos propios de cualquier gestión económica que no solo depende de la gestión propia de la caja, sino de todo el contexto, ya sea local, provincial, nacional, se ha ido sobrellevando sin que en ningún momento aquellos que apostaron a cobrar su jubilación desde una caja propia, que sin otro tipo de consideración por la administración de este momento o las anteriores, ha sido un ejemplo dentro de la provincia. Porque tenemos experiencias de otras cajas que en este momento no tienen los fondos suficientes para poder darles a sus afiliados que han confiado los descuentos de años de trabajo, la jubilación que sea con el 82% móvil y actualizado, como lo tienen los empleados municipales de Federación. Desde su conformación y teniendo en cuenta sucesivas modificaciones, el concejal que nos ha antecedido ha dicho que sí, en su primer momento, porque no estaban los fondos para que así sucediera, el primer directorio se conforma como ad honorem en sus funciones. Entramos con una deuda incluso hacia la caja de la provincia de la cual esta caja se desafectaba. Posteriormente, en el año 2006, se modifica ese artículo y se establece un sueldo o una compensación por servicio, como quiera ser llamado, para el directorio responsable de la caja. Este directorio es elegido en este momento cada 4 años por lo que el concejal llama su dueño o el dueño de esos fondos, que son los empleados municipales, en elecciones libres y democráticas. Y doy fe porque he sido presidenta de esa junta electoral en las últimas 3 elecciones sin que haya mediado ningún recurso de queja
que se oponga a llamarlas así, limpias, libres y democráticas. Esta ordenanza que reglamenta el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones es clara en cuanto a la conformación y atribuciones de ese directorio. Dentro de esas atribuciones está el de adquirir y enajenar bienes, que son controlados, sí, por este Consejo, como la venta de montes o la adquisición de propiedades que hacen al activo capital para el futuro funcionamiento de las jubilaciones que así se den. Yo entiendo que puede haber alguna, ¿cómo llamarlo?, necesidad de ayudar a los jubilados o pensionados de esta caja con esta modificación que el concejal pretende. Ahora, los jubilados y pensionados de esta caja no han manifestado el desacuerdo con los haberes que reciben puntualmente del 1 al 5 de cada mes, y me atrevo a decir que nunca ha superado del primer día la demora en el cobro. De los bolsones alimenticios que sin reparar en categoría ni necesidad se les da cada mes a quien quiera retirarlo, de los servicios sociales, de turismo, de salud, con que la caja no solamente beneficia a los pasivos, sino también a los activos. Creo que si hay alguna denuncia, y yo no desestimo la validez de las mismas si existieran esas irregularidades, pero no puedo asegurarlas, porque en el directorio existen auditores que deberían controlarlo, que los activos y pasivos tienen la posibilidad de solicitar auditorías externas si así lo creyeran necesario, que hay un control del Tribunal de Cuentas en la aprobación de los balances, y que desde este mismo cuerpo tenemos representantes, uno de los cuales es el concejal autor de esta modificación que se quiere convertir en ordenanza, que también tiene la potestad de controlar y de oponer los recursos que crean necesarios para cumplir su función de control. Que no es este cuerpo el encargado de decidir sobre los movimientos económicos de la caja que emanan de la facultad de un directorio que ha sido elegido libremente por los afiliados a la misma. Que esta caja tiene una función descentralizada y de autarquía financiera, con lo que el concepto conlleva. Este cuerpo sí controla, pero este cuerpo no debería decidir sobre los intereses de los empleados municipales que han puesto su confianza, nos guste o no personalmente, sobre un directorio para que administre sobre el lapso establecido por ley
sus intereses y no que este Consejo pase por encima de esa decisión libre diciéndole a ese directorio lo que tiene que hacer. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Concejal Marchesi, una palabra. Gracias, señor presidente. Primero y principal, celebro que el concejal autor del proyecto lo pasara a comisión por las conversaciones que tuvimos el día lunes, la charla que tuvimos el día lunes en comisión. Yo no voy a entrar en el desempeño interno de la caja, porque si tomo un poco lo que se dijo antes, no soy aportante porque yo no soy empleada municipal. Dicho esto, que tiene que ver con lo que yo le planteé al concejal, me voy a centrar en la ordenanza. Y digo, ¿por qué celebro que la haya pasado a comisión? Porque la ordenanza no es clara. Hay un artículo en la ordenanza, que es el 5, que es una fundamentación y no es un articulado con un mandato expreso. Segundo, voy a decir lo que dije el día lunes en la comisión. Nosotros no podemos, si bien somos concejales, como el concejal dice que le dijeron en la caja, no podemos decidir sobre los destinos de los fondos que los empleados municipales, que son aportantes de esa caja, han votado y decidido que un directorio maneje los dineros. Ese directorio no se adueña de los aportes ni los maneja a santo piacere porque tiene un mandato. Esos dineros que se invierten, señor presidente, también se lo planteé al concejal, puedo desconocer el manejo, pero como empleada, si lo fuese, activa de la caja, los dineros que yo aporto a la misma son para mi futuro cercano o lejano jubilatorio. Y quisiera que el día que me jubile, esos aportes estén. ¿Cuál es la manera que se cuida ese colchón? Inversiones. Si yo con una ordenanza, porque soy concejal, voy a disponer del 16% de las ventas, de todo lo que se haga o de las ganancias que obtenga la caja, se reparta a los jubilados, y yo como activa voy a pedir una asamblea y me voy a quejar, porque entonces también quiero ganancias de lo que se está invirtiendo. Me parece que no podemos jugar con medidas o con proyectos, como se dijo el concejal, que no son claros y en donde quienes deberían decidir, y lo dijo alguien, que las dos personas que pertenecen a la caja, y se lo dijo al concejal, son los aportantes, es decir, por medio de asamblea. De última, como ya lo hemos visto otras veces, que puede haber conflictos ideológicos, en las peleas y demás, en los que yo no me voy a meter porque no forman parte de lo que estoy queriendo decir, a mí me parece que se debería respetar el mandato mayoritario de quienes decidieron quién debe llevar adelante el directorio. El resto, ya sean las denuncias, sean los expedientes, sean los malos manejos por parte de ese directorio, de los dineros, que sobre todo que el Tribunal de Cuentas dice que está en la justicia, esperemos los resultados. Yo no me defiendo a nadie, tampoco voy a atacar. Ahora, yo, si fuese aportante, ya estaría pidiendo rendición de cuentas en una asamblea. Si no la quieren hacer, la exigiría. Pero que en esa asamblea también se escuche la voz de los jubilados. Si están de acuerdo con esto, seguramente van a decir que sí, pero quienes hacen los aportes son los activos, que deben cuidar sus aportes para su futuro jubilatorio. Entonces, esto es caminar en una soga de no muchos milímetros de diámetro, señor presidente, y en donde las decisiones deberían pasar por la caja, porque son decisiones internas. Y todo lo demás, lo que cobran, no cobran, lo que dicen, bueno, hay un estatuto de fundación, habría que reformar ese estatuto, pero ese estatuto se reformaría, creo yo, y siempre actuando desde la lógica, con los aportantes, mediante asambleas públicas y demás. Vuelvo a insistir, celebro que pase a comisión, creo que esto va a tener mucha cola y mucho debate, no creo que sea tan sencillo como armar
una ordenanza con unos artículos y disponer que determinado porcentaje de ganancias vaya para algún lado. Así que bueno, esperemos que en comisión se pueda discutir y discutir en serio esto, poniendo el foco en el tema central de la ordenanza. El resto dejémoslo en manos de quienes deben decidir y determinar y dar veredictos de que una denuncia o no pueda ser cierta o no. Y después creo que el control de esa caja pasa por quienes aportan y deberían exigir, en este caso mediante una asamblea, determinadas cuestiones que creen que están mal, si es que están mal. Nada más, señor presidente. Concejal Reñero tiene. Sí, para hacer quizás alguna corrección en algunos términos de algunos concejales. Por ahí, para llevar claridad al tema de la otorgación de crédito cuando estaba en actividad como empleado municipal, lo había sacado mucho antes de entrar al consejo, con el monto de categoría que me correspondía en ese momento, que era la 8, la cual sigo pagando mensualmente hasta finalizado, luego que termine mi mandato como concejal. Y eso lo estoy haciendo. Lo que no estoy haciendo, no estoy aportando, porque sé que no me voy a jubilar de concejal, y el aporte, la retención que te hace la caja es el 16% de la categoría. No es la categoría 8 la que se me estaba reteniendo, sino el sueldo o la dieta de concejal, que ascendía a casi 3.000 pesos. Por distintas razones personales no puedo disponer de esa plata para pagar mi jubilación como concejal, porque si no me voy a jubilar de concejal y estoy de licencia como empleado municipal. Cuando me reintegre a mi actividad como empleado municipal, seguiré haciendo mi aporte jubilatorio con la categoría 8. Quizás, pero no tengo la suerte, y más adelante voy a hacer un pedido de informe, que se me devuelva como de algún tipo con algún plus o algo cuando se me retienen esa suma. Quizás alguno ha llegado al poder, tienen esa posibilidad de que a través de algún plus se le devuelva cuando fueron disminuidos sus sueldos o dietas, se le devuelva con algún plus en algún otro concepto. También llevar claridad a lo que dice el Tribunal de Cuentas sobre los auditores internos que tiene la Caja de Jubilación. En un párrafo dice, y en el 2015, reciente, en 2015, donde nos compete a nosotros como concejal, habla: libro de actas de auditoría interna. El reporte se transcribe dicho a actas. Ha sido elaborado con forma idéntica a los años anteriores, con formato de informe de auditor externo, no detallando las tareas realizadas y desconociendo si los auditores firmantes cuentan con la formación técnica y o profesional para efectuar dichos controles que exige la norma. Eso habla de los auditores y las auditorías anuales que tienen que hacerse. Habla de que se copia y se agregan al acta las mismas auditorías, se cambia el año, y hasta en un momento, en un párrafo, dice, hace una observación que... ¿Me permite una introducción? Sí. Yo entiendo que parece que todo tiene que ver con todo, pero hay un proyecto de ordenanza que es específico, porque va, lo que sí tiene claro que usted está hablando de la disposición de un 16% de la ganancia de la caja, y involucra a todo lo que tiene que ver con el movimiento económico de la caja. Fíjese que yo no lo interrumpí hoy, pero cuando empezamos a redundar sobre el tema, yo le pido, como segunda oportunidad que usted me pide la palabra, que se enfoque sobre el proyecto de ordenanza, porque si no, todos pueden pedir la palabra y esto puede traer otra cosa. Entonces dejo que se salga de cauce justamente el fundamento que usted tiene todo el derecho a hacer al proyecto que usted ha presentado. Tomo lo que me dice como sugerencia, pero no había salido ni de locución el traer el trabajo de los auditores internos. Sí. Llevaba claridad al trabajo de los auditores, concejal, lo que dice el Tribunal de Cuentas. Entiéndame que usted ya lo hizo anteriormente y yo ni siquiera lo interrumpí. O sea, como usted vuelve al mismo, entonces por eso le digo... Él está aclarando algunas cuestiones que salieron... De la locución de otro de otros de claro. Manifestar eso, cómo son los controles internos de la caja, digamos, y cómo están vulnerados todas las herramientas legales que se tienen para tener una gestión transparente, ¿no? Yo creo que con directores sospechados y que están a punto de ir a juicio oral, como ya está el estado de desgracia, yo creo que debe ser más fuerte nuestra participación dentro del directorio para que todas estas cuestiones que se informen desde el Tribunal de Cuentas como sugerencia y alerta
que se están vulnerando la transparencia, no sobre todo eso, habla de cuestiones de venta de montes. Se recuerdan cuando estaban los montes de hongos, que tenían hongos, la gestión pasada del consejo. Yo creo que debemos tomar en serio el rol que tenemos dentro del consejo y ser un poquito más exhaustivo a veces en alguna petición de documentación, ¿no? Pero bueno, será cuando lo analicen todo, que dejar una copia en la Secretaría del Consejo, van a poder dar cuenta que acá nadie inventa nada y nadie quiere poner chicana, sino que son informes sellados con fecha de la actualidad, como les decía recién, del 2015 hasta el 2017. Hace pocos días estuvo el Tribunal de Cuentas también, estuvo trabajando, que ya vamos a tener ese informe a futuro. Y bueno, por supuesto que la justicia determine lo que tenga que determinar. Ahora también me parece, aparte, vergonzoso lo que ha pasado en ese momento. Los videos son claros. En el momento, primero que en la reunión de directorio está mi par, que es director en la Caja de Jubilaciones, y hemos sido invitados por el mismo director Dagani, consta en acta de la Caja de Jubilaciones, que podemos pedirla, consta la invitación a todos los directores a participar de la asamblea. Lo cual, cuando me acerqué a la asamblea, no tenía mi lugar de director. Y esto voy a contestar a las locuciones de los concejales que aseveraban otra cosa, ¿no? No tenía mi lugar como director de la mayoría, en ese lugar estaba como director. Me senté dentro del público y fue un jubilado municipal que me pedía explicaciones, que yo hable, que dé una explicación de las denuncias del robo o del faltante de madera en el campo de Santa Amelia y otras cuestiones que me involucran a mí como denunciante. En ese momento se arma todo un circo donde una de las concejales que me antecedió en la palabra formó parte, realmente que desmerece el lugar de concejal que tiene, que de mi parte nunca hubiera actuado de la misma forma con otro par concejal. Realmente lamentable los hechos que se han visto y que ha sido de público conocimiento. En ese lugar, aclaro, estaba como director, y que en ese momento uno era aportante, de apellido Bravo, lo podemos ver en el video y está la clara, pueden ser citado también si se quiere, que pedía que uno de los directores, en el caso de mil personas, explique lo que estaba pasando, y no sé, en ese momento, y era el lugar adecuado para decir si todo esto es mentira o no. Cosa que los que participaron de la asamblea vieron, que no se llevó a nada, no se dio ningún balance, y que eran balances del año. Se estaban pasando videos de hace 10 años de cómo se tomaron la caja, pero no se hablaba de los números, de estas cuestiones, porque el director de la caja pasa boleta por el lado, por 17 cenas, cuando viaja corriente. Yo creo que esos temas tenemos que indagar nosotros como concejales. Y bueno, no agregar nada más sobre el tema, pedir el cierre del debate y pedir que se pase a comisión este proyecto para realmente a futuro poder trabajar y demostrar que realmente cuando nos toca poner el granito de arena para que algunos ciudadanos estén mejor, en este caso los aportantes de la caja, así lo estén con algún proyecto que salga del consenso y el trabajo de directores de la caja y de concejales, del cuerpo de concejales en su conjunto. Bien, tengo dos pedidos. Uno de la concejal Marchesi y uno de la concejal Romero. Concejal Marchesi, después le doy la palabra. Bien. Gracias, señor presidente. Lo que voy a decir, pretendo que no se tome a mal, que no tenga susceptibilidades. Escuché atentamente lo que plantearon todos los concejales en el recinto. Cuando yo hablé, me limité pura y exclusivamente a la presentación de la ordenanza y contestando las cuestiones que yo entendía respecto de lo que dice la ordenanza. No me siento tocada ni me pongo el sayo de nada de lo que se dijo porque no me compete, pero sí lo que voy a pedir. Y no quiero que sea una exigencia, quiero que sea un pedido y lo estoy pidiendo por favor. Todos nos llenamos la boca diciendo que el Consejo Deliberante es la caja de resonancia del pueblo, ¿cierto? De todo lo que pasa en nuestra ciudad. Bien, hagamos uso de eso. Esta no puede ser la caja de resonancia de lo que pasa con los empleados municipales ni los problemas de la caja. Hace muchísimo que venimos siempre escuchando los problemas internos que se deberían resolver de manera interna en la caja, dentro del recinto. Y no me parece que el resto de la gente y de los que miran también por televisión le interesen cuestiones que son pertinentes a problemas internos de los empleados de la caja. Sí, la ordenanza, porque en la ordenanza tienen que ver dineros y tienen que ver los controles que este Consejo Deliberante debe hacer. Pero tampoco nos podemos exceder en, porque somos concejales, disponer de dineros que no son nuestros, sino que son de los empleados y la caja debe custodiar. Entonces me parece, señor presidente, que
ponernos a traer a colación, a discutir de cuestiones que no tienen que ver con la ordenanza. Nosotros tenemos que entender que somos la caja de resonancia de todos y no de grupos. Y señor presidente, insisto en lo mismo, puedo pecar de ilusa, puedo pecar de tonta, a veces utilizo demasiado la lógica. Que la justicia determine, que la justicia juzgue con veredictos reales, no con supuestos, o que no va a ser, o que mintieron acá, mintieron allá. A la larga o a la corta, este país nos ha demostrado que todo se sabe y que en algún momento la justicia actúa. Entonces, mientras tanto, limitémonos a eso. Hemos esperado tantos años que la justicia actúe a veces. Pero no mezclemos un proyecto de ordenanza con un planteo que hace respuestas que tienen que ver con eso, con otra cuestión. Es un pedido, si lo toman, lo toman, si soy desubicada, seré desubicada, cosa que no creo, pero es un pedido nada más que hago, que nos limitemos dentro del recinto al trabajo que debemos hacer, nada más en mi presidente. Gracias, señor presidente. Primero, señor presidente, que ser director, en este caso, por la minoría, es porque salió de acá, no por el voto de nosotros los aportantes, simplemente para aclarar eso. Y por otro lado, señor presidente, que conste en acta el agravio que acaba de hacer el concejal autor del proyecto diciendo que demerezco ser concejal. Perdón, señor presidente, pero yo he sido elegida por el pueblo y justamente por el partido que ganó, señor presidente, por Cambiemos, por amplia mayoría, señor presidente. Permítame pararme porque soy orgullosa de ser empleada municipal y pertenecer ahora en este momento en el recinto, porque he sido votada libremente, señor presidente, en democracia como corresponde. Eso por un lado, señor presidente. Por otro lado, solicito, señor presidente, que el autor del proyecto se presente y haga una denuncia de quién de nosotros los concejales cobramos plus por desmerecer un sueldo menor. Solicito, señor presidente, limpie el buen honor y el nombre de todos nosotros los concejales, porque no se lo voy a permitir, señor presidente, una falta de respeto y un atropello, señor presidente, porque yo cobro el sueldo de la dieta que cobro y nada más, señor presidente. Solicito de nombre de quién es el concejal que cobra plus por cobrar un sueldo menor, señor presidente. Nada. Está la moción del concejal autor del proyecto de cierre de debate. Pongo la votación de cierre de debate. Ahora pasa a comisión el proyecto que estábamos tratando. ¿Comisión especial? Gracias. Pasamos al punto noveno. Proyecto de resolución del bloque Frente para la Victoria, Partido Justicialista, mediante la cual se declara de interés municipal la Convención Regional Argentina de Narcóticos Anónimos, a realizarse en nuestra ciudad. Proyecto de resolución Federación 12 de noviembre de 2018. Visto la realización de la Convención Regional Argentina de Narcóticos Anónimos, CRANA, 26ª en nuestra ciudad, y considerando que la misma se llevará a cabo el 23, 24 y 25 de noviembre del corriente año en el Salón del Hotel Arena de Resort, por la cual se espera la participación de entre 400 y 500 personas, que se desarrollan distintas actividades en el marco de la convención donde los presentes compartirán jornadas enriquecedoras, que NA es una confraternidad y o asociación sin ánimo de lucro compuesta por hombres y mujeres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Son adictos en recuperación y realizan reuniones con regularidad para ayudarse a permanecer limpios, siendo un programa de asistencia completa de todo tipo de drogas, teniendo solo un requisito para ser miembro: el deseo de dejar de consumir. El programa de NA es una manera de vivir basada en 12 pasos,
Los pasos proporcionan a los miembros una avenida para el crecimiento y el cambio que permite mantener su recuperación, aprendiendo cómo aplicar esos pasos en su vida leyendo la literatura de recuperación y asistiendo a las reuniones. Que la experiencia colectiva de los miembros de NA puede ser escuchada a través de la literatura, ilustrada allí cómo se vive la vida tal cual es sin drogas. Y con el pasar de los años, NA ha cambiado, pero el mensaje se mantiene intacto. Un adicto, cualquier adicto, puede dejar de consumir drogas, perder el deseo de consumir y encontrar una nueva manera de vivir. Es sumamente importante para ellos que tanto este cuerpo como la municipalidad brinden su acompañamiento de una u otra manera. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Federación resuelve, artículo primero, declarar de interés municipal a la Convención Regional Argentina de Narcóticos Anónimos, CRANA 26, que se realizará en nuestra ciudad los días 23, 24 y 25 de noviembre del corriente año en el salón del Hotel Arena Resort. Artículo segundo de forma, firma la concejal autora Silvana Monzón, acompaña a los concejales Reniero y Quinto. Esta consideración, sí, consejera, sí, tiene la palabra. Sí, señor presidente. Bueno, tengo un proyecto de resolución donde solicitamos la declaración de interés del encuentro número 26 de la Convención Regional Argentina de Narcóticos Anónimos. La verdad que es un evento muy importante. El Narcóticos Anónimos es una confraternidad, es una asociación sin fines de lucro, compuesta por personas que atraviesan problemas muy grandes que tienen que ver con las drogas, son personas que se encuentran en recuperación y que luchan constantemente contra las drogas. La verdad que no había tomado la dimensión de la importancia de este encuentro, de esta convención. Como dice el proyecto de resolución, más o menos van a participar entre 400 y 500 personas. Esto se va a llevar a cabo el 23, 24 y 25 de noviembre en el Arena Resort. Es una convención regional argentina, pero digamos es internacional también. Así que vienen de otros países también esta convención. Así que bueno, nos parecía importante, más que nada a la autora del proyecto, que es la concejal Monzón, que hoy no pudo asistir, que se declare de interés municipal este encuentro. Bien, entonces está la moción de la concejal de tratamiento sobre tabla, concejal del proyecto de resolución de esta declaración y te pongo a votación la mesa sobre tabla, ahora pongo a votación la resolución, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto décimo, proyecto de resolución del cuerpo legislativo, mediante la cual se declara de interés municipal a la caminata ALCO 2018 a realizarse en nuestra ciudad. Proyecto de resolución, Federación 12 de noviembre de 2018. Visto la nota ingresada en este cuerpo legislativo el día 7 de noviembre, remitida por el Grupo ALCO Termar Federación, y considerando que la Fundación ALCO, Asociación de Lucha contra la Obesidad, fundada hace 51 años por el doctor Alberto Cornillot, existe en nuestra ciudad el Grupo ALCO Termar Federación, quienes trabajan a favor de la comunidad con su grupo de autoayuda, difundiendo educación relacionada a hábitos saludables tendientes a mejorar los hábitos de alimentación, lucha contra el sedentarismo, recibiendo y dando apoyo a personas que acuden para bajar de peso y mantenerse. El 18 de noviembre el Grupo ALCO Termal Federación propone realizar la Caminata ALCO 2018 para celebrar el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad, por lo que ALCO se encuentra realizando esta actividad en todo el país en los 350 grupos ALCO existentes. Es importante que esta actividad sea colocada en la grilla del fin de semana largo. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Federación resuelve, artículo primero, declarar de interés municipal a la Caminata ALCO 2018, que es organizada por el Grupo ALCO Termal Federación, que se realizará el día 18 de noviembre del corriente año. Artículo segundo, comunicada presente a la Secretaría de Turismo Municipal para que esta actividad forme parte del inicio oficial de actividades para el fin de semana largo venidero. Artículo tercero de forma, firman los concejales Tinte, Monzón, Reniero, Comis, Marchesi y Tesarini. Esta consideración, sí, concejal Tinte. Sí, señor presidente, este proyecto de resolución surge por una nota ingresada por el Grupo ALCO de Federación,
con el cual pude dialogar y me contaban que hace 13 años que existe en Federación el Grupo ALCO, que en este momento hay 35 personas que están integrando este grupo. Y este grupo lucha contra la obesidad, que es una problemática que año tras año va creciendo, y por eso el 18 de noviembre, que es el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad, planificaron esta actividad, que es la caminata que se va a realizar desde Plaza Libertad hasta Playa Grande a las 9:30 horas. Esto se hace a nivel nacional en los 350 grupos ALCO que existen en todo el país. Y bueno, ellos me manifestaron que tener la declaración de interés municipal es muy importante para ellos, debido a que a través de esta declaración también pueden gestionar diferentes beneficios para este grupo. Así que voy a pedir el tratamiento sobre tabla del proyecto de resolución. Bien, está la moción de tratamiento sobre tabla, como votación a resolución, queda aprobado por unanimidad. No habiendo más temas que tratar, sí me parece importante, sin busco cerrar esa referencia, todos tienen la invitación correspondiente para el aniversario de la oficialización de Mandisovic, 208 años. Así que no somos tan antiguos como la patria. Por supuesto, saludar a nuestra comunidad por este aniversario. Se va a llevar a cabo ahí en la Plaza Mandisovic y yo creo que es importante siempre tener presente estas recordaciones. Nosotros venimos de una comunidad con 3 asentamientos y tenemos una historia que yo creo que todavía se ha escrito poco. Pensar que el Mandisovic anduvo nada más y nada menos que el padre de la patria por estos lugares, y que después dio origen a la vieja federación, y recién hacíamos mención y la declaración de interés de este archivo histórico que se hace desde el año 79 a la fecha, ¿no? O a determinada fecha. Pero fijémonos que han pasado 208 años de lo que fue esta primera fundación. Así que bueno, un saludo para toda la comunidad. No habiendo más temas de la tarde, siendo la hora 11:55, se levanta la sesión.